Mi nombre es Luis Morales Ortiz. Soy de San Miguel Tlacotepec, Juxtlahuaca, Oaxaca. Pues todo empezó hace muchos años cuando yo era chiquillo. Me interesó mucho las máscaras porque fui para a revelar un rollo de fotografías y en el estudio donde se revelaban las fotografías miré unas máscaras. Me llamaron mucho la atención y quise hacer una. Y mi hermanito, que en aquel entonces estaba chiquillo, se acordaba últimamente cuando él empezó a danzar de diablo, se acordaba de que yo había hecho esa máscara. Y después de un poco de plática y todo eso, me convenció y le hice su máscara. Entonces se fue a bailar los demás danzantes miraron la máscara y les gustó mucho. Y dijeron que querían, me empezaron a decir que querían sus máscaras también, hechas por mí. Y así fue, empezó todo. Pues acá en Estados Unidos es muy difícil conseguir buena madera. Allá en Juxtlahuaca se usa mucho el sabino, que es una madera muy buena. Ajá, pero después de tratar algunos tipos de madera, la madera que más me convenció fue la madera de aguacate. El tronco hay que cortarlo, darle la medida que de lo largo de la máscara. Luego hay que cortarlo como en forma de cubo más o menos. Ajá, le hago una línea en el centro alrededor del cubo. Y ahí se empieza todo. Pues al principio hay que quitarle mucha madera al tronco. Y si empiezo con gubias, pues la gubia no alcanza a quitar tanta madera. Me tardaría yo mucho, es más trabajo. Entonces es más fácil tumbarle el exceso de madera, podríamos decir, con un hacha. Es más fácil y más rápido. Y ya después de ahí, entonces sí, ya empiezo con las gubias, pero ya que le he tumbado la mayor parte de madera que no necesito. Pues la medida de atrás de la máscara todo el tiempo va a ser igual, porque pues la cara la tenemos, la mayoría la tenemos de la misma medida. Ajá, donde varía la máscara es lo de enfrente, porque si tiene la boca abierta, pues baja un poco más la medida. O si tiene barba, corta, larga, ajá, ahí la medida se agranda, se achica. Pero atrás, donde entra la cara, ahí todo el tiempo va a ser igual la medida, la misma medida. Sí aguantan el trajín del baile y también si la máscara es pesada, pues el danzante se cansa más porque el peso se lo dan los cuernos. Ajá, si el danzante quiere cuernos de borrego, por lo regular el cuerno de borrego es muy pesado. Ajá, y hay otros cuernos más livianos, pero pues que no se ven muy bien y muchos prefieren, aunque sean pesadas, pero que se vean bonitas sus máscaras. Pues por lo regular, en su mayoría, el cliente me dice más o menos qué es lo que quiere. Ajá, a veces me mandan una foto y ya de ahí, para tener una base, y ya yo les hago algo similar, algo parecido. Y si el cliente a mí me da la oportunidad de hacerle algo que yo quiero hacerle, pues entonces ahí yo me inspiro de cualquier cosa y le hago una máscara a él a como yo la quiero hacer. Depende mucho del detalle que lleve la máscara, pero en promedio me llevo unas 12 a 14 horas para hacer una máscara. Solo que la hago por ratos porque por el trabajo y cositas que hay que hacer, pues no la hago de principio a fin. Pero si junto todo el tiempo que le meto, me viene saliendo como unas 12 a 14 horas. En esta danza las máscaras tienen mucha variedad. Ajá, a algunos les gusta muy espantosas, a algunos les gusta poco espantosas, a algunos les gusta guapos o guapas. Y hay mucha variedad. Lo único que caracteriza a los diablos son los cuernos. Cualquier máscara de cualquier forma con que tenga sus cuernos, pues ya se considera de diablo. Pues por lo regular las máscaras de las mujeres son un poquito más chicas, un poquito más chiquillas que las de hombre. Es la única diferencia más grande.
también los niños, sí, los niños, pues dependiendo de la edad, de ahí se basa uno para hacerle su máscara y que no le vaya a quedar demasiado grande o demasiado chica. Es una tradición de ahí de la región mixteca, ajá, de la región mixteca, porque el estado de Oaxaca es un estado muy grande y tiene muchas regiones, ajá, pero yo vengo de la región mixteca y esa es una danza de ahí de la región mixteca. Tengo entendido que hay otros diablos en otras regiones o en otros estados, pero son muy diferentes a los diablos mixtecos. Me siento muy a gusto haciendo una máscara, ajá, es algo que a mí me gusta hacer, me siento muy contento estarla tallando y acordándome de mi tierra, de sus fiestas, ajá, de sus danzas, de lo que yo viví, ajá, yo crecí allá y todo eso. Me gustaría algún día poder hacer una como colección para una exposición, sí, es muy buena la idea. Pero pues ahorita por lo pronto, pues como tengo muchos encargos y todo eso, pues no me da tiempo de hacerlas, pero espero algún día poder hacerlo.